lamentablemente llegó la hora de partir. Me voy muy contenta. Yo creo que di todo lo que tenía que dar de mí. Di muchísimos buenos platos, unos no tanto, pero el aprendizaje y el amor que te da todo el mundo aquí, pues lo que más aprovecha uno. Lo que más voy a extrañar de estar aquí es todo. Todo. Yo creo que no va a haber algo que no extrañe. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, todas las personas que están a nuestro alrededor, todo lo voy a extrañar muchísimo. Sí, bueno, no, su hija es su hija, pero su niña soy yo. O no, fue, bueno, una hermosa compañía todo el tiempo. Esa voz como sabia de madre que da mucho amor. Sí, bueno, Pablo también con... Me dio mucha risa que me dijera eso como de chaparrita, pero grande, y sí. Yo podría estar muy chiquita, pero corazón lo tengo muy grandote. Sí, bueno, pues Cintia, de un tiempo para acá se hizo como mi gran compañera aquí y yo la suya. Yo creo que yo me dejé cuidar y querer como su hija, y ella me dejó ser como su hija por un tiempo. Yo creo que fue un gran apoyo para poder seguir este camino. Yo creo que me llevó la amistad de todos. La de Cintia, pues claro, porque me cuidó muchísimo. La de Pastor también. Siempre fue así como que tú puedes y no te... O sea, a pesar de que seas como mujer o estés chiquita, no te dejes. Y fue el como que me apoyaba siempre, que no te dejes y ponte firme y no sé qué. Y pues Pablo, a pesar de que le echaba cosas o él a mí, lo quiero muchísimo y nos llevamos también muy bien. Hicimos yoga juntos, yo creo que por eso me voy, chingao. Pero no, también lo quiero muchísimo. Yo creo que con Sheila no tuve tanto contacto, me llevé bien con ella, pero nunca fue como, bueno, sentarme a platicar o algo más cercano. Nunca, la aprecio muchísimo y pues ojalá le vaya bien en su camino. Claro, pues el norte tiene que llegar lejos y Pastor es el único norteño que queda. Entonces, pues que se apriete los pantalones y llegue a la final. Claro, Pastor me encargó que le saludara a su compadre Chema. Ya voy a ir a echarme unas chevecitas con Chema allá en Torreón. Pues ya también yo lo extraño. Los comentarios de los chefs también fueron muy buenos. Cada uno, la chef Betty con su comentario de grandeza. Que bueno, pues eso me hace feliz saber que dejé esa huella de, a pesar de que estoy chiquita, o en todo, en tamaño y en edad, pues di todo y demostré que soy muy fuerte y que no hay nada ni nadie que me pueda hacer menos. El chef Benito, pues fue así como sorprendente que me fuera tan rápido para él, pero nos vamos a ver en Ensenada y va a ver que tengo bastante madera. Y el chef Herrera, bueno, pues nos vamos a echar unas cheves y una carnita asada en el norte como se debe. Yo creo que MasterChef me hizo ver que la cocina es lo mío, más que muchísimas otras cosas. Lo que queda es seguir aprendiendo, no quedarme como en... Bueno, ya estuve aquí, fui de los 6... No. O sea, seguir aprendiendo, seguir creciendo muchísimo más, seguir cocinando, obviamente, y pues no dejar ir mis sueños. Yo creo que, pues, disfruto más cocinar, me siento más como pez en el agua. La psicología también me gusta bastante. Yo creo que es como lado más intelectual de mí, tal vez. Las dos cosas las disfruto, pero en una me siento más a gusto, soy más libre. Y yo creo que esa es la cocina. Yo creo que MasterChef, bueno, va a representar muchísimo. Conocí a muchísimas personas que voy a extrañar muchísimo, dentro y fuera de la cocina. Pues nada, que hay que seguir los sueños siempre, que no hay que dejarse vencer, que seguir adelante es lo que se debe hacer. Estoy muy orgullosa de mí, llegar hasta acá es mucho. Estoy muy contenta, realmente ni siquiera me imaginaba entrar a los 18. Entonces es un camino muy recorrido, muy disfrutado.
que entregué muchísimo y no me arrepiento. Soy más fuerte y tengo menos miedo de demostrar mi carácter y que a pesar de que soy mujer, igual puedo gritarle al mundo que lo que yo digo se hace. Mis momentos favoritos en esta cocina. No, bueno, pues conocer a Claire, a Lolo, a Erika, a Hugo, a Tila, bueno, Noemí, a Cintia, a Pastor. Yo creo que esos son como mi momento más favorito de todos, el haberlos conocido todos ellos. Cada reto de campo, correr atrás de los meseros, enojarme, defender mi platillo. Simplemente pues todo, yo creo que todo tiene su lado bueno, pero sí, mi parte favorita fue conocer a todos ellos. Uf, en la final quiero ver a Pastor, a Cintia y a Pablo. Quiero verlos a ellos tres. Estaría cañón saber a quién apoyar, pero pues ellos tres son mis gallos. Pues gracias por la oportunidad de dejarme estar aquí, de conocerlos a todos ustedes, de abrir sus corazones. Y pues nada, los quiero muchísimo y sigan disfrutando de este programita.